Quiero saludar a Maite Flores, la diva boliviana que causó furor realmente en lo que es la Copa América. Hola Maite, ¿cómo te va? Bienvenida, Levántate Bolivia. Estamos en este momento en directo en todo el país y la verdad que nos has impactado a todos. Tus fotografías y la hinchada, ¿no? Mucha gente que te apoyó. ¿Cómo estás? Buenos días, mi hermosa Bolivia. Buenos días, a todos los televidentes que mira. Buen día, Levántate. Acá muy feliz, positivamente, esperando el partido del viernes que vamos a ganar de nuevo. Vos vas a tener que estar obligatoriamente, porque además del uniforme blanco... ¿Cómo? En primera fila vamos a estar, en primera fila. En primera fila, claro. Además del uniforme blanco, te digo que es la cábala de la selección, porque han decidido enviar una propuesta incluso para que vistan de blanco. Vos estás entre las cábalas, es decir, así que por favor, en primera fila tempranito, ¿no? Sí, mi amor, en primera fila, unas 2 horas antes, ahí firme, muy contenta de estar acá, no saben lo feliz que me siento que estamos ganando, la adrenalina que viví, que estoy viviendo, muy feliz. ¿Te están cuidando? ¿Te están tratando muy bien allá? Sí, gracias a Dios, como una reina. Ah, bueno, me imagino. Ahora, estoy preocupado, ¿qué pasó? Nosotros ya te teníamos como la reina de la Copa, ¿no? ¿Y qué sucedió? A ver, por favor, la verdad, porque aquí se ha especulado que te eliminaron después que vos renunciaste. ¿Qué sucedió, Maite? Soy la reina de Copa América. Todo América y Sudamérica lo dijo en las portadas. Te cuento que este es el tema del concurso. Acá hay un periódico, La Cuarta, se llama La Cuarta. Sí, es uno de los mejores periódicos, que está organizando el concurso La Reina de la Copa América, y yo me fui al estadio a ver el partido de Bolivia. Y llegué un poco atrasadita, porque nos citaron a las 7:30 y yo llegué a las 8:30. El primer día de la presentación, sí, nos citaron a las 6:30 de la tarde. Y salimos, nos hicieron esperar 4 horas, salimos tipo 23, casi las 12. Así que yo dije, voy a llegar una hora más y no hay problema, porque no creo que sean puntual. Aparte, un poco de mala atención a las candidatas, la coordinación. Pero bueno, y llegué un poco una hora atrasada y me descalificaron. Pero es que por favor. Y no se pudo, como si todo estuviera armado. Pero yo me siento muy feliz con que haya ganado Bolivia. El partido para mí basta y sobra. No, bien, bien. Ese espíritu futbolero, ¿no? Ese espíritu increíble que estás transmitiendo. A nosotros nos alegra que sigas con Bolivia, pase lo que pase. Ahora dijiste, estaba todo armado. Curiosamente boliviana. Ay, ¿estaba todo armado realmente? ¿Se sospecha de algo así claramente? ¿Lo podrías decir? La verdad que sí, porque para la presentación éramos 9 candidatas y tenían que eliminar a una. Ajá. Y eliminaron a Brasil, que estaba hermosa, mi amiga, espectacular. Y no eliminaron a la indicada, a la que en realidad se debería eliminar. Si el concurso fuera limpio, hubieran eliminado a la que tenían que eliminar. Pero no fue así, varias especulaciones. ¿Hubo escándalo, hubo reclamos? ¿Cómo? ¿Hubo escándalo, hubo reclamos con esa eliminación? No, para nada. Yo dije, bueno, todo pasa por algo. Igual estoy muy feliz con mi manager Patricia Esquella, que tenemos un team, el mejor team de Chile, que es Latinas de la Copa América, con muchos trabajos, contratos fuera y dentro de Bolivia. ¿Fuiste a Chile invitada, una decisión personal, apoyar a la selección? ¿Cómo? ¿Fuiste a Chile invitada o fuiste por una decisión personal tuya? No, invitada. Tengo a mi manager acá, Patricia Esquella, que estoy muy agradecida con ella por todos los eventos, los contratos, los desfiles que estamos realizando, los videos que ya van a salir. Y ella me eligió para mí, para representar a Bolivia. Excelente. Yo creo que estás entre las más hermosas, si no la más, honestamente. Pero bueno, no importa. Al final, si hubo arreglo ahí, si hubo algo extraño, para el resto de la gente, como yo he visto... Como la mayoría de los concursos, es así, lamentablemente. Siempre pasa algo raro, es cierto. Ahora, sí, yo he visto cómo te apoyan en las redes sociales y ahí está la prueba, ¿no? Estoy muy agradecida con los medios internacionales. Gracias a ellos tengo varios contratos, portada, revista, México, Argentina, que...
ya lo van a ver, muy agradecida por nombrarme la reina de la Copa América, por todas las publicidades que me dieron. Perfecto. Ahora, te compararon con Larisa Riquelme, pero a mí me parece que vos estás mejor, honestamente. Muchas gracias. La verdad que no, a mí no me gusta la comparación, no me gusta que comparar a nadie ni que me compare. A nadie con nadie. Y yo soy Maite Flores y ella es ella. Muy bien, excelente la respuesta, Maite. ¿Cuándo te vas a dar una vuelta por La Paz? Por La Paz, ay, mi paz, oh, linda La Paz. Me encanta La Paz, amo La Paz. ¿Cuándo te vas a venir? Termina la Copa América porque tengo entradas para, en realidad, para todos los partidos. Ajá. Que me van a estar viendo. No se van a molestar que, por ejemplo, ahora juega Brasil-Colombia, imperdible, vamos a estar ahí en primera. Muy bien. Me encanta el partido, el fútbol, el deporte. Y termina la Copa América y quiero ir a festejar a mi hermosa Bolivia con toda mi familia, que la extraño, mi gente boliviana. Yo creo que voy unos 5 días porque tengo mi contrato para irme a México de una buena, espectacular portada. Qué bueno. Felicidades. La verdad que el fútbol te está ayudando muchísimo y ser fanática también te está abriendo muchas puertas. Ojalá que te alcance uno de esos 5 días, te des una vueltita por acá por La Paz. Gracias, con mucho gusto. Vamos a estar por La Paz, vamos a coordinar. Y muchas gracias por la cobertura. Mandar besito a toda la gente linda de La Paz. Un beso, gracias. Maite Flores estuvo acá en Levántate Bolivia. Ya no forma parte en realidad del grupo de las selectas concursantes, pero sigue siendo una reina en realidad, Ricardo, para mucha gente, ¿no? Porque sigue siendo. Totalmente. Está pero muy guapa.